salta en marcha la competencia final. Manda Juan Pablo Manduca, a ver, cambia la punta, ahora me parece, a ver, está primero Leo Petrolati con la mecánica de Gringo Bartocci, le caña de Gómez, ganando aquí en Carcaña. Segundo Juan Pablo Manduca, se fue al de Casilla, a ver, va para adentro Juanpe, a ver si puede Juanpe, no, no puede Juanpe, lo aguanta, pie firme de Gringo Bartocci. El Leo Petrolati primero, segundo Juan Pablo Manduca, tercero el actual puntero del campeonato Liga Molina, Nicola Pontoni, las tres máquinas están ahí, el Gringo Bartocci que va para acá, el Gringo Bartocci que viene para acá, se desespera, a ver qué pasa ahí, en la parte del mito Meloy, Santiaguito Meloy, y otra máquina más, a ver, ahora que se vuela. Primero Leo Petrolati, segundo está Juan Pablo Manduca, ahora va el Nico, segundo, se aplaude la máquina, está segundo Nicolás Pontoni, tercero Juan Pablo Manduca, de a poquito viene perdiendo el Juanpi, primero Leo Petrolati, segundo está el Nico Nicolás Pontoni, tercero Juan Pablo Manduca, aquí está la principal, a ver, pasa Emanuel Vallejo con mecánica, Robin Cantona, para el Juanpe va por afuera, no puede el Juanpe no puede. A ver qué pasa ahí, cambia, cambia la punta. Primero Pontoni, segundo Petrolati, tercero Juan Pablo Manduca. Cambia la punta, ahora Nico, Nicolás Pontoni le va a morir. Está adelante. Primero Nicolás Pontoni, el de la única posición del puntero del campeonato. Segundo, tercero está Juan Pablo Manduca. Dale, dale, le dice el Gringo Bartocci, es un plato. Está nada más que la parte del mito, en la parte final. Cuando ingresa la principal, le van a marcar la última. Ahí va a estar la defensa. ¿Quién ganará? Ganará la línea. Ganará Leo Petrolati con mecánica. A ver, está en la principal. Leonardo Petrolati no mata Manduca, Manduca, Manduca. ¿Quién ganó? Un final. Sobre la línea. Ganó el papá. No lo puede creer. Leo Petrolati. No. Juan Pablo Manduca. Adelante en la final de la categoría 50 juvenil, preparación Gamolé, segundo de Mauricio Cattoli, segundo está Esteban Portal, manda el Pachito, manda el piloto de Pérez, manda el Fran, manda Francisco Tieta, primera vuelta, Gutiérrez Portal, Matías. Categoría 125 Zapocay Junior se prepara en la seguida, en esta Mercedes carga combustible, manda Francisco Gutiérrez, el piloto de Pérez, con preparación los hermanos Gamolé primero, segundo de Mauricio Tatué, estoy refiriéndome a Pedro Portaro, aquí está la principal, primero Gutiérrez, segundo Portaro. Primero Gutiérrez, segundo Portaro, tercero está Mato, cuarto Mochetti, quinto Lucianito Gamolé. Ahí está la máquina, saliendo la trabada, manda Gutiérrez primero, segundo.
segundo, está Portado tercero, está Mateo cuarto, Mochetti, preparación Gamonín quinto, Lucerito Gamonín, preparación de papá y del tío, manda el de Pérez, manda Francisco Gutiérrez, aquí que gana, final 50 juvenil. Final, manda Francisco Gutiérrez, manda el de Gamonín, lo aguanta pie firme, va Portal, que tiene preparación, Mauricio Alcántara, ahí está la máquina, ingresando a la recta principal, quinta fecha del torneo 2010, dentro de 15 días, abre la prueba libre, segundo Portado, ahora en la lucha por tercera ubicación, Facundo Mochetti lo superó, pasa por el patio, que está pronto, quinto Lucianito Gamonín, me pregunto, ¿tendrá algún problema Samuel Patio? A ver qué pasa, vamos a ver, primero Pérez, primero está de Pérez, Francisco Gutiérrez, el de Gamonín competición, ahí queda principal, segundo Esteban Portado, empezando a ver. Samuel Mateo, preparación Prieto, quinta Lucerito Gamonín, preparación de papá y del tío, Mauricio Alcántara, que observa a su piloto, a Esteban Portado de segundo, ahí están las dos máquinas, en el curvón, ingresa a la recta principal, primero está Gutiérrez, piloto de Pérez, preparación Gamonín, segundo de San Lorenzo, Esteban Portado en preparación. Tercero, Facundo Mochetti, preparación a moler. Ahí están los dos. Se pega, la trompa del carro número 10. Debajo del paragolpe del carro número 15 de Francisco Gutiérrez. Se han invitado a máquina. Ahí están, buscando el curvón. La recta principal. Final 50, juvenil aquí en Chacarina. Primero y segundo, tercero, cuarto más, está quinto Portado. La final de la categoría 50 juvenil aquí en Calgaria. ¡Ay! Se fue Portado, se fue Portado, trompo, trompo. Tercero Samuel Mateo, el cuarto Esteban Portado, cuarto San Lorenzo, con preparación de Mauricio Alcántara, está cuarto, venía segundo, ahí muy cerquita de Francisco Gutiérrez, en la lucha por la primera ubicación, una equivocación, ahí está Francisco Gutiérrez, en la parte del mito, el de Gamonín competición, saliendo del mismo, buscando otra victoria más, en la temporada 2010, aquí en Calgaria. Mole.